No decimos que no se pueda hacer. Pero es arriesgado. Solo tendremos una oportunidad. ¿Eh? ¿Te han seguido? Obviamente. Ábrele. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo pena de perjurio? Lo juro. Diga su nombre completo, por favor. Anda, ¿y todo esto? Rodolfo Vittorio Smith. Intuyo que esto no es para tunear mi Chevy del 69. Rodolfo, mi equipo de apoyo extraoficial. Big Sam. Little Sam. Durante el tiempo que trabajó con la señorita Sloan, ¿mantuvieron alguna conversación acerca del uso de métodos de vigilancia ilegales? ¿Cuántos miembros tiene su organización? Bueno, somos 6. 4 están cubriendo una misión. ¿Y antes eran...? De la NSA. Batchelly está en plan Beleta. La forma más rápida de traerlo al redil es buscar sus trapos sucios y hacerle saber que los tenemos. Señor Smith, ¿lo hablaron? Sí, señoría, así es. ¿Y de qué medios disponían para llevar a cabo esas prácticas de vigilancia? Vídeo y audiovigilancia estándar las 24 horas, acceso a teléfono móvil y cuentas de internet, geolocalización y, con nuestra última tecnología, audioseguimiento a corta distancia, en cualquier momento y lugar. ¿Conoce la expresión "las paredes oyen"? Le presento el último grito en escuchas clandestinas. ¿Una cucaracha? Que podemos convertir en una robocuca cibernética con esto. Le pegamos electrodos a las antenas, le perforamos el tórax y podemos controlar su movimiento a distancia. No llames a la protectora de animales. Se meten por debajo de las puertas, en cualquier rendija, un bolso y pasan totalmente inadvertidas. Pueden pasar semanas sin comer y siguen moviéndose. ¿Y cómo reaccionó usted ante tal posibilidad? Le dije que era alucinante, ingenioso, moralmente reprobable y del todo inaceptable. Propones chantajear a un senador de los Estados Unidos. ¿Sabes cuánto nos perjudicaría si esto saliera a la luz? No más que si no recuperamos a Batchelly. Sin menospreciar vuestro trabajo, que sin duda es excelente, nuestro despacho tiene determinados valores a los que no estoy dispuesto a renunciar. Abridme la puerta. Smith. Busca otra manera. Esta mañana el señor Hunt Batchelly, senador por Michigan, ha amanecido incómodo, pues ha sido escoltado desde su casa al trabajo por este roedor sobre ruedas. ¿Qué coño es eso? Por activistas a favor del control de las armas, en respuesta al supuesto cambio de opinión del senador. No me lo creo, me cago en la puta, joder. El senador ha ejercido sus funciones perseguido por una rata gigante. El senador, sin salir de su asunto, está en todos los canales nacionales de noticias. ¿Cómo coño ha conseguido eso? No ha sido ella. Se han movilizado ellos solitos. Tiene una cuenta en Twitter. ¿Eh? La rata. Sinceramente, creo que todo este asunto de la rata no es más que un lamentable malentendido. Yo fui uno de los primeros senadores que se pronunció a favor de la ley Heaton Harris. Siempre he dicho que es una propuesta esencial para la seguridad pública y mi apoyo es incondicional. De verdad, espero que esta tontería quede olvidada. Hay otros 3 senadores del Pluto que van a dar ruedas de prensa la próxima semana. No dejéis de machacar con que el objetivo no es la confiscación. La ley Heaton Harris es para detener a criminales y psicópatas. Sí, ya soy experta en esto, Liz. Os veo dentro. ¿Desde cuándo sabías que había un topo? ¿Cómo? Lo de Cynthia, ¿cuándo empezaste a sospechar que ella era el topo? Después del congreso de médicos. ¿Me pusiste un detective privado? ¿Cómo sabías que era ella? ¿Perdona? El topo. Espiaste a Cynthia. ¿Cómo sabías que era ella? No lo sabía. ¿Nos has espiado a todos?